Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Chullo y usted está viendo Serpentina del Perú. Ahora mismo estamos en el distrito de Bitoc, provincia de Chanchamayo, departamento Junín de nuestro querido Perú. Hemos venido hasta aquí porque nuestros amigos de Bitoc nos han invitado para celebrar su fiesta patronal en honor al señor de Amancaes. Y por supuesto, como siempre, usted, señora, señor, está invitado a acompañarnos. Vengan, que esto empieza ahora mismo. ¡Vamos! El clima está perfecto para disfrutar de esta tierra linda. Bitoc contiene innumerables paisajes hermosos. En su plaza principal está el monumento en homenaje a la catequización de los pobladores indígenas. Estamos en la entrada de la selva central de nuestro querido Perú. Hoy estamos 24 de mayo y hoy es el día central del señor de Amancaes. Y como primera actividad en su honor, se está oficiando una misa. Lo llamamos señor de Amancaes porque según me contaba del año pasado, donde nació la devoción en el cerrito, se producía la flor de Amancaes. Ahora lo producen más en piedras y más en hierbas, pero van a intentar recuperar la flor de Amancaes que se ha traído acá y en Cristo también tenemos. El señor de Amancaes es el patrón de Bito. Hoy se luce elegante porque estamos celebrando su aniversario. La misa ya terminó. Ahora es momento de disfrutar del coro de la iglesia, que es el previo a la procesión que en cualquier momento inicia. Al ritmo de la banda sale el señor de Amancaes de la iglesia de Bito, acompañado por la Virgen del Carmen y la Virgen de la Merced. El primer tramo de la procesión le corresponde cargar el anda a los trabajadores de la empresa minera San Ignacio de Morococha, Cinza. Y luego ellos se irán alternando con los demás pobladores. Fe y devoción en cada paso que dan los devotos del señor de Amancaes. Realmente conmovedor. Ahora, la imagen del señor de Amancaes será guardado en la iglesia de Bito hasta el próximo año, en donde volverá a salir para seguir bendiciendo esta tierra maravillosa. Es momento del desfile del pabellón nacional y la bandera de Bito, que tiene dos colores, verde y plomo. El verde representa la riqueza en flora y el plomo representa la riqueza de su tierra en sí. Es momento de izar las respectivas banderas, porque más adelante tenemos el desfile cívico escolar. Este año, el mayordomo de la fiesta en honor al señor de Amancaes es la compañía minera San Ignacio de Morococha, Cimsa. Y ahora estamos con el ingeniero Adolfo Quispe. Él está en representación de la señora Isabel Arias Vargas. Ingeniero Adolfo, qué calor en esta tierra, ¿no? Así es. ¿Se acostumbró usted, no? Ya estoy acostumbrado, 6 años trabajando para Cimsa. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo nacido en Huancayo.
y bueno, he recorrido varias minas, pero me ha tocado trabajar para CIMSA. ¿Qué tal acá el trabajo en esa tierra de tanta selva y vegetación y tanta alegría, no? Así es muy caluroso, bastante favorable para mí, para mi persona trabajar. Hay minas que están más altura, pero esto realmente, trabajar para CIMSA... Díganoslo a nosotros que hemos recorrido casi todo el país. Las minas siempre están en la cordillera, ¿no? Así es. Esta mina tiene la bendición y el privilegio de estar en medio de la selva. Qué bonito, ¿no? Así es. Todo el pueblo, todos los trabajadores que trabajan para CIMSA son, digamos, devotos, los que viven, los que somos también foráneos, somos devotos. Más que nada, representación del señor de Manca es al señor Cristo, ¿no? Que en la cruz ha muerto por nosotros. Y por supuesto aquí se celebra, ¿no? Y hay celebración con fiesta, como en todo nuestro país, señores. La devoción al señor de Amancades también se celebra bailando, ¿no? Así es. Ingeniero Adolfo, ¿qué nos toca ahorita? ¿Qué viene? Ya, ahora vamos a izar la bandera. Van a izar la bandera, luego van a iniciar con el desfile, ¿no? Protocolar de que es nato del pueblo. Cívico-militar, ¿no? Cívico-militar, escolar, comunidad, ¿no? De qué todo. Bonito eso, ¿no, ingeniero Adolfo? Esto es... Los niños, madres de familia, escolares, ¿qué más viene? Comunidades, anexos. Comunidad, vaso de leche, trabajador de CIMSA, luego los deportistas, y a las 12 en el turno de la tarde, bueno, va a haber... Qué bonito, ¿no? Todo el mundo viene a celebrar el señor de Amancaes, ¿no? Así es. Por supuesto, nosotros continuamos, te invito. Muchas gracias, ingeniero Adolfo. A usted. Lo vemos después, ¿ah? Ya, ok. Vamos a ir a desfilar. Ya, así. Levante los pies. Así es. Y bailar más tarde, ¿no? Así es, con Sonia Morales. Muy bien, ingeniero. Una vez más, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos. El desfile viene y usted no se lo puede perder. Gobierno local presente esta mañana y recibiendo el saludo de la población en general. Ya lo escuchó. Más adelante tenemos fiesta con Sonia Morales. Imperdible. Encabezado por el jefe del área de administración, el profesor Germán Landeo Guerrero, quien tiene representación del profesor Fernando Aliaga Rojas, directora. Y el desfile continúa. Y como verán, todos los pobladores emocionados levantan los pies en alto para saludar a su patrón, el señor de Amancaes. Aquí están los agentes. Ahora estamos viendo un simulacro de rescate realizado por los trabajadores de CIMSA. Que vienen en el mantenimiento y mejoramiento de los caminos vecinales. Aquí está la gobernadora del distrito de Vito, acompañado de los tenientes gobernadores, la autoridad política del ministerio. Mientras el desfile se desarrolla con toda normalidad, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con todos los detalles de la celebración en honor al señor de Amancaes, aquí en Serpentina del Perú.